Un oficial de carabineros, quien además era jefe de fuerzas especiales en Temuco, fue condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves. La justicia acreditó la responsabilidad del mayor Martínez López en el daño ocular de un manifestante en Temuco en el contexto del estallido social. El 19 de octubre del año 2019, la víctima se encontraba en la esquina de las calles Caupolicán con Antonio Varas, momento en el que recibió un disparo de perdigón dirigido directamente a su rostro, lo que le causó un trauma ocular grave y la pérdida total de la visión de su ojo derecho. Valoramos positivamente la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Dictó veredicto condenatorio en contra de un oficial de Carabineros de Chile. Consideramos que con esta decisión constituye un elemento fundamental en el largo camino de años que ha debido recorrer la víctima en miras a su reparación. Hasta la fecha, en la Araucanía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 163 querellas en el contexto de las manifestaciones ocurridas en octubre del año 2019, de las cuales 13 causas han sido formalizadas y con un resultado de 24 personas imputadas. Es una buena señal, es un elemento que nos permite tener más fuerzas para concurrir a los próximos juicios que tenemos en relación a las causas de octubre de 2019, que han tenido que recorrer un camino de años para poder llegar a estas instancias. El Centro de Investigación y Defensa Sur indicó que como querellante y representación de la víctima están solicitando una condena contra el oficial de por lo menos 15 años de presidio. Mientras que desde Carabineros señalaron que por el momento no se referirán a este caso, porque aún están pendientes instancias legales de apelación.